¿Cómo detectar un derrame cerebral, también conocido como ACV o un infarto cerebral, etcétera? Lo primero que debemos saber de un ACV o infarto cerebral es que esto ocurre cuando el flujo sanguíneo que va hacia el cerebro es interrumpido. Puede ser por una ruptura o por un bloqueo de un vaso sanguíneo que va hacia el cerebro. Los síntomas que un paciente con ACV o un infarto cerebral va a depender en la zona del cerebro que va a ser afectada. Pero los síntomas más comunes o generales son dolor de cabeza sin ninguna causa, entumecimiento o debilidad de los brazos o piernas, confusión o dificultad para hablar o comprender lo que habla, mareo, pérdida del equilibrio, hormigueo en alguna parte del cuerpo, pérdida repentina de la visión, entre otras. Si te gustó este video y quieres saber cómo debemos reaccionar ante un paciente que estás sufriendo un infarto cerebral o ACV, no olvides dejar tu me gusta, de comentar y de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.